Está sentado con la pierna derecha apoyada sobre la rodilla izquierda. Tiene una expresión grave en el rostro y conserva siempre los ojos fijos, bueno, al menos uno de ellos, en cierto objeto notable en el medio de la llanura. El objeto está situado en la torre de la municipalidad. Los miembros del consejo son hombres diminutos, rechonchos, adulones, inteligentes, con ojos grandes como platos y enormes papadas gordas. Lucen sobre todos más largos, y las hebillas de sus zapatos son más grandes que la del resto de los habitantes comunes de Von der Mittich. Desde que resido en el municipio, han celebrado varias reuniones extraordinarias en las que adoptaron tres resoluciones importantes. Está mal alterar el curso normal de las cosas. No hay nada tolerable fuera de Von der Mittich. Nos mantendremos fieles a nuestros relojes y repollos. Sobre la sala de audiencias del municipio se encuentra la torre, y en la torre se halla el campanario, donde está y ha estado desde tiempos inmemoriales el orgullo y maravilla del pueblo, el gran reloj del municipio de Von der Mittich. Y este es el objeto al que se vuelven los ojos de los viejos caballeros sentados en butacas del asiento forrado en cuero. El gran reloj tiene 7 esferas, una en cada uno de los 7 lados de la torre, de modo que se puede ver sin dificultad desde todos los puntos cardinales. Las esferas son grandes, blancas, las agujas pesadas y negras. Hay un campanero cuya única tarea consiste en cuidar del reloj, pero esta tarea es la más perfecta de las sinecuras, pues el reloj de Von der Mittich, que se sepa, nunca ha sufrido ningún desarreglo. Hasta hace poco la simple suposición de semejante cosa era considerada una herejía. Desde los periodos más remotos registradas en los archivos, las campanas han tocado la hora con regularidad. Y en efecto, lo mismo ha ocurrido con los demás relojes del municipio. Nunca ha existido ningún lugar donde la hora fuera más precisa, exacta y puntual. Cuando el gran badajo juzgaba apropiado cantar las 12, todos sus obedientes seguidores abrían las gargantas a la vez y respondían como si fuera un auténtico eco. En pocas palabras, los buenos burgueses apreciaban su Zuckertrank, pero al mismo tiempo estaban orgullosos de sus relojes. Las personas que gozan de sinecuras son objetos de mayor a menor veneración, y como el campanero de Von der Mittich, posee la más perfecta de las sinecuras y es el hombre más perfectamente respetado en el mundo entero. Es el dignatario principal del municipio y hasta los cerdos lo contemplan con cierto sentimiento de reverencia. Los faldones de su chaqueta son mucho más largos. Su pipa, las hebillas de sus zapatos, sus ojos, su barriga son mucho más grandes que los de cualquier otro viejo caballero del pueblo. Y en cuanto a su papada, ¡ja!, no es solo doble, es triple. He descrito pues al feliz estado de Von der Mittich. ¡Ay, qué desdicha! ¡Qué cuadro tan idílico estuviera condenado a sufrir la peor de las desgracias! Desde hace mucho tiempo los sabios del pueblo han repetido hasta el cansancio que nada bueno puede venir del otro lado de las colinas. Y en realidad, estas palabras contenían en sí, al parecer, el espíritu de la profecía. Faltaban 5 minutos para las 12 del mediodía en el día de antes de ayer, cuando apareció un objeto de aspecto extraño en la cumbre de los cerros, hacia el este. Por supuesto, el hecho atrajo la atención de todo el mundo. Cada uno de los viejos y diminutos caballeros sentados en butacas de asiento forrado en cuero volvió uno de sus ojos, lleno de abatimiento, hacia el fenómeno, mientras mantenía el otro fijo en el reloj de la torre. Cuando ya solo faltaban 3 minutos para las 12 del mediodía, se comprobó que el raro objeto era un diminuto personaje de aspecto extranjero. Bajaba por las colinas con gran rapidez, de modo que todos pudieran divisarlo enseguida con diáfana claridad. Nunca habían visto en Von der Mittich a nadie más delicado y pequeñito. Tenía el semblante oscuro del color del tabaco, una larga nariz aguileña, ojos del tamaño de arvejitas, boca ancha y una excelente dentadura que parecía ansioso por mostrar, pues sonreía de oreja a oreja. Entre el bigote y las patillas ya quedaba poco por ver el rostro.
Llevaba la cabeza descubierta y el cabello peinado con rizos envueltos en papillotes. El traje se componía de una chaqueta de gala negra, ajustada. De uno de los bolsillos colgaba la punta larga de un pañuelo blanco. Calzones negros de casimir, medias negras, gruesos escarpines atados con grandes lazos, hechos con cintas de satén negro. Para decirlo con franqueza, a pesar de su sonrisa, el personaje tenía un rostro atrevido y siniestro. Y mientras brincaba juguetón hacia el pueblo, la singular apariencia de sus escarpines empezó a despertar no pocas sospechas. Más de un burgués que lo miraba ese día hubiese dado cualquier cosa por pispear debajo del pañuelo blanco de batista que colgaba de modo tan ostentoso del bolsillo de la chaqueta de gala. Pero, por sobre todo, lo que despertó la más justa indignación fue que el vil bribonzuelo, mientras ejecutaba tan pronto un fandango como una pirueta, no parecía tener ni la más remota idea de lo que significaba seguir al compás de los pasos y medirles el tiempo. Entretanto, la buena gente del municipio no había tenido aún la posibilidad de abrir los ojos del todo, cuando justo medio minuto antes de que dieran las 12 del mediodía, el pillo irrumpió en las habitaciones. Entre todos los habitantes hizo un chassés, aquí un balancés, allá. Entonces, después de una pirueta y un pas de sufrir, compuso una figura de fantasía que lo llevó hasta el campanario de la municipalidad, donde el campanero fumaba estupefacto en un estado entre digno y abatido. Pero la pequeña criatura lo agarró de inmediato de la nariz, a la que le dio una sacudida y un tirón. Le hundió con fuerza el gran chapó de brasa en la cabeza, le tapó los ojos y la boca con el ala, y luego, levantando el enorme violín, lo golpeó. Lo golpeó con el instrumento durante tanto rato y con tanta violencia que, siendo el campanero tan gordo y el violín tan hueco, cualquiera hubiera jurado que todo un regimiento de enormes tambores tocaba redobles infernales en el campanario de la torre de von der Tey-Mitrich. No hay modo de saber qué acto temerario de venganza hubiera inspirado en los habitantes este cínico ataque, de no haber sido por el importantísimo hecho de que faltaba medio segundo para que dieran las 12 del mediodía. Iba a sonar la campana. Era cuestión de absoluta y suprema necesidad que todos miraran sus relojes. No obstante, resultaba evidente que justo en ese momento el pillo en la torre estaba haciendo algo con el reloj que no tenía ningún derecho a hacer. Pero como en ese momento empezaba a tocar, nadie tenía tiempo para advertir sus maniobras, porque todos tenían que contar los tañidos de la campana. Una, cantó el reloj. Un, replicó cada uno de los viejos y diminutos caballeros en cada una de las butacas de asiento forrado en cuero de von der Matresmichich. Una, respondió también su reloj. Un, continuó el reloj de su frau. Y hunde, dijeron los relojes de los niños y los relojitos dorados de repetición de las colas del gato y el cerdo. Dos, continuó la enorme campaña. Y dos, repitieron todos los mecanismos de los relojes repetidores. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, replicó la campana. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, contestaron los otros. ¡Once! Gritó la grande. ¡Hans! Confirmaron las pequeñas personas. ¡Doce! ¡Dos! Respondieron perfectamente satisfechos bajando la voz. ¡Juntad las dos! Prorrumpieron todos los diminutos y viejos caballeros guardando sus relojes. Pero toda la campana grande no había terminado todavía. ¡Trece! ¡Drisca! Exclamaron todos los diminutos y viejos caballeros empalideciendo, dejando caer las pipas y levantando la pierna derecha que tenían apoyada sobre la pierna grande. ¡Drisca! Gimieron. ¡Drisca! 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 ¡My God! ¡Isen Drisca! ¿Cómo describir la terrible escena que se armó? Todo von der Tey-Mitrich estalló de pronto en un lamentable alboroto. ¿Qué pasará con mi priga? Gimieron los niños. ¡Tengo ja mi breja sin mejora! ¿Qué pasará con my kraut? Exclamaron todos los frau. Está enrecorcida, casi sin mejora. ¿Qué pasará con mi pipa? Maldijeron todos los diminutos y viejos caballeros. Drenos un relabajos. Debe estar apajada hasta casi una hora. Y volvieron a llenarlas de tabaco, muertos de rabia.
Se sentaron en sus butacas y empezaron a lanzar bocanadas con tanta rapidez y furia que el humo más denso e impenetrable cubrió de inmediato todo el valle. Entretanto, los repollos se iban poniendo cada vez más colorados y parecía que el mismo diablo se había apoderado de todo lo que tenía forma de reloj. Los relojes tallados en los muebles empezaron a bailar como si estuvieran embrujados, mientras los que se encontraban en las chimeneas apenas si podían contener la ira y se empecinaban en tocar sin detenerse las 13 horas con tantos zarandeos y ondulaciones de los péndulos que resultaba demasiado espantoso en la vida. Pero lo peor de todo era que ni los gatos ni los cerdos podían seguir soportando el comportamiento de los relojitos de repetición atados a sus respectivas colas, y lo demostraban corriendo por todo el lugar, rascando y hurgando, chillando, gritando, maullando y berreando, lanzándose a las caras, metiéndose debajo de las enaguas de las personas y produciendo la estridencia y confusión más abominable que cualquier personaje y cualquier persona sensata pudiera imaginar. Y para peor de males, era evidente que el pequeño y pícaro bribón de la tarde estaba ejerciendo al máximo sus nefastas habilidades. De cuando en cuando el pillo se dejaba ver a través del humo. Allí estaba, sentado en el campanario, encima del campanero que yacía de espaldas en el celo cuán largo era. El villano sostenía entre los dientes la soga de la campana y la sacudía sin parar con la cabeza, creando tal barullo que los oídos me vuelven a zumbar de solo recordarlos. Tenía en las faldas el enorme violín, que rascaba sin ritmo ni armonía con ambas manos, pretendiendo hacer una gran interpretación, el imbécil, de la melodía Jude O'Flanagan o Paddy O'Rafferty. Puesto que la situación había llegado a un estado tan lamentable, abandoné con repugnancia el lugar. Y ahora solicito la ayuda de todos los amantes de la hora exacta y del buen Zuckerkrant. Vayamos todos en masa al municipio. Restablezcamos el antiguo orden en Von der Weitremich, expulsando de la torre al hombrecito aquel.